sete Emirados Árabes, o mais tradicional deles. Sharjah es estado y Corfacán, una ciudad pequeña. ¿Y la playa cómo se llama? Corfacán también. Corfacán. Solo en 37 años que tiene este país. 37 años tiene este país y esta es una de las ciudades más pobres, ¿sí? Pero que están ganando dinero por la construcción que está haciendo Dubái y Abu Dhabi. Entonces no tenía dinero, no conocían el dinero, intercambiaban. Decía, yo le doy una perla y usted me da comida, ¿sí? Era el trueque. Entonces esta ciudad es muy importante porque es histórica, ¿sí? Y vamos a ver cosas lindas, por lo menos la mezquita más antigua, cosas como estas. En esta ciudad es histórica, ¿saben por qué? En esta zona que se llama Diba. Esta zona es importante para la religión islámica porque en el año 633, después que murió el profeta Mahomet, cuatro califas salieron por el mundo a llevar la religión islámica. Y en esta zona vino un señor, un califa, que se llamaba Abu Bakr. Y él hizo la guerra de apóstasis en esta área. Y aquí está uno de los cementerios más viejos que fue en esa guerra. Entonces esta es una ciudad histórica. Pero yo no sabía que cuando uno va a una casa local, las mujeres y los hombres son separados. Entonces tienen dos salas, se llaman majlis, una para hombres y una para mujeres. Claro, yo me fui allá, cuando llegamos a la casa, salieron unas señoras vestidas de negro, en el vestido tradicional, y nos cogieron a nosotras. Y mi compañero que tocaba piano, se lo llevaron los hombres. Nosotros estábamos sorprendidas. Llegamos y entramos, y ellas nos hicieron sentar en el suelo, sí, a lo redondo. Y empezaron a regar incienso para que oliera rico. Y después nos dieron café. Café tradicional es el café de bienvenida, la bebida de bienvenida, que si ustedes van a una casa y no les dan café, es porque no lo quieren. Mejor que se vaya. Así es acá. Entonces nos dieron este café. Y ellas no hablaban inglés, ellas no falaban inglés y nosotras no falábamos árabe. Entonces todo era con señas. Sí, ellas. ¿Sí? Entonces después trajeron una bandeja grande de plata con queso, con miel, con pan y comíamos con la mano. Porque no utilizaban cubiertos. Comíamos con la mano. Cuando terminamos de comer, nos untaban perfumes. Esa es su tradición, perfumes árabes que hacen acá con agua de rosas. ¿Sí? Y se vuelven aceite.
Y estos perfumes son tan fuertes que duran días y uno se baña y no se le quitan. Sí, no sale, no sale. Sí, no, toma baño y no sale. Entonces imagínense, me echaron un perfume muy fuerte y yo llegué a mi casa, yo dije, ay, me lo voy a quitar, me voy a bañar. Y después, 2 días y yo olía todavía ese perfume. Después, ya nos íbamos a ir, empezaron a echar incienso otra vez, porque ellos creen en el mal de ojo, óleo grande. Sí. Ma. Bem primitivo. Olha as mãos dela, ela desenhou e ela desenhou. Olha só que linda, olha só. Linda, linda, linda. Ela fez toda. Que regan para que para espantar los malos espíritus y para dar la bienvenida a la gente. En esta zona se ve el trabajo de lo que es el barro en esta zona, porque aquí sí tienen barro mezclado con lo que llueve más. Y aquí esto que ustedes ven acá, bueno, está amarrado. Esto es tradicional. Ponen el incienso abajo. Y acá envuelven la ropa para que huela incienso a rico. Y era como ellos, como la forma de perfumar su ropa. Esto se llama el incienso de la ropa. Y acá vemos, este es un shasha, que es un barco que es hecho en palmera. Y estas son las, esto es utilizado para la pesca en esta zona. No utilizan redes normales, estas son la forma en la que ellos hacen la pesca. Y estos barcos que ustedes ven ahí se llaman los Dao. Y esos Dao son los que traían mercancía de diferentes sitios, venían hasta acá y se guían a África o a la India. Esos son los barcos tradicionales. Está filmando. ¡Ah! Yo pensé que era la foto de Pongo Sani. Y esta es la mezquita de Didiya, que es la más antigua que visitamos. Vemos, esto de color amarillo son los Emiratos Árabes como país. ¿Sí? Aquí tenemos borde con Omán, en esta zona, con Omán y Arabia Saudita. Arabia Saudita está acá y Omán es esta área y esto. Nosotros estamos ubicados en Fujairah. Okay. Estas cordilleras de montañas son Fujairah. De aquí hasta el final es Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes. Y el resto son los 7 Emiratos. 85% del país es solo Abu Dhabi. Y el resto son los otros Emiratos. Son más o menos 67.000 kilómetros cuadrados lo que tiene Abu Dhabi. Aquí estamos el Golfo de Arabia o Golfo Pérsico, que también lo llaman. Esta es la entrada del Golfo y esta es Fujairah sobre el Golfo de Omán y el Océano Índico. Por eso es que su puerto es más importante, porque está afuera del Golfo Pérsico. Soy ya. ¿Quién es ella? Soy ya. Y el presidente de los Emiratos Árabes como país, él se llama Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes y rey de Abu Dhabi. Él es el rey de aquí de Fujairah, se llama Sheikh Hamad bin Mohammed Al Chalki. Es el rey actual y él es su hijo, ¿sí? Que es el príncipe de la corona y se llama Sheikh Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Chalki. Aquí vemos una foto de los 7 reyes de los Emiratos. Él es el rey de Abu Dhabi, él es el rey de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Él es el rey de Fujairah, pero cuando era más joven. Él es el rey de Ashman.
Él es el rey de Chaya, Sheikh Doctor Sultán bin Mohammed al-Qasimi. Él es el de Ras al-Khaimah, que también viene de la familia al-Qasimi, y él era el de Umm al-Quwain. Pero él murió el 2 de enero de este año, él murió. Ahora lo reemplazó su hijo, él se llamaba Sheikh Rashid al-Qasimi. Están saliendo de la fortaleza, del castillo del rey de Charja, de Fullera, perdón. Miré del castillo. Les estoy mostrando aquí el castillo y la bandera de los Emiratos Árabes.